Universidad del Cauca Televisión. La Federación Nacional de Cafeteros entregó balance positivo sobre el trabajo mancomunado que realizan con la Universidad del Cauca. En Popayán se desarrolla la cuarta jornada iberoamericana de interacción humano-computador. Pacífica, masiva y artística, la marcha realizada por los unicaucanos en reclamo de mayor financiación a la educación superior pública en Colombia. Inició diplomado Popayán, Cátedra y Estudios Urbanos. Estudiantes de la Universidad del Cauca serán beneficiarios de dos nuevas becas ofrecidas por el Banco Santander. Con muestras artísticas, académicas y culturales, se conmemoró en Popayán el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Unicaucanos preparados para participar el 5 de mayo en el Día Mundial de la Observación de Aves. Vea estos y otros temas en esta emisión de Unicauca al Día. Hola, les damos la bienvenida a Unicauca al Día y saludamos a quienes nos ven en los canales locales, Zoom Canal Universitario Nacional y por redes sociales. Hoy iniciamos contándoles que luego de recorrer varios lugares del departamento y de la capital del Cauca, Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, entregó su balance sobre el trabajo mancomunado que realizan junto a la Universidad del Cauca en la investigación en torno al mejoramiento de la cadena productiva del café. Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, culminó su visita a la Universidad del Cauca con una rueda de prensa a los medios de comunicación en las que entregó sus impresiones sobre el trabajo que se hace en el departamento para impulsar el fortalecimiento del café en Colombia y el mundo. El trabajo de instituciones como Tecnicafé, el trabajo de instituciones como la Federación de Cafeteros, van posicionando al Cauca no solamente como uno de los grandes productores de café a nivel nacional, toda vez que hoy es el cuarto productor del café, sino uno de los centros o el epicentro en donde se está generando el conocimiento que tiene que acompañar la caficultura hacia adelante en materia de sostenibilidad. El ejecutivo destacó el papel de la Universidad del Cauca en esta labor de impulsar el departamento como centro de producción y comercialización del café en Colombia. El incremento en la producción viene de cuenta del trabajo que ha hecho conjuntamente los gobiernos departamentales que han asignado recursos y los gobiernos municipales recursos para el crecimiento de la caficultura. Lo que ha hecho la universidad conjuntamente con la federación y con platas de regalías de la gobernación es crear ese partnership entre lo público y lo privado para orientar recursos hacia la investigación y hacia el estudio y nuevamente ya hoy con resultados tangibles. En la misma línea se pronunció el vicerrector de investigaciones de la Alma Mater, Héctor Samuel Villada. Creo que la visita es una visita que nos deja bien posicionados desde la federación. La federación se lleva con sorpresa el hecho de que la Universidad del Cauca está haciendo trabajos en el tema de café, no solo desde el punto de vista del valor agregado, sino desde el punto de vista de investigación cualitativa, efectivamente por el tema social que se viene dando, porque se están involucrando comunidades a lo que la universidad le está apostando, el tema de formación, que es su misión, efectivamente, fortalecer al pequeño y mediano productor y por qué no también a los transformadores. Por último, es necesario destacar la buena impresión que los grupos de investigación de Sicaficultura de la Universidad del Cauca causaron en los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros. Durante esta semana se realizan en Popayán las cuartas jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador. En la siguiente nota les contamos más detalles de esta actividad académica. Universidades de la región lideran la realización de este evento que cuenta con ponentes internacionales expertos en el tema de la interacción humano-computador. Cuando hoy hablamos de tecnología, muchas veces lo que menos nos preocupamos es de la persona, del ser humano. Y la tecnología, si no se hace para las personas, obviamente no tiene sentido. El tema de interacción humano-computador es un área que involucra un proceso de análisis, diseño e implementación de sistemas interactivos para personas y con personas. Hoy podemos tener la oportunidad aquí de tener a investigadores del más alto nivel. Es un esfuerzo importante que ha hecho la Universidad del Cauca en alianza con otras instituciones que permite que los estudiantes y los docentes de diversas instituciones de educación tengan acceso a ese conocimiento. Desde esta perspectiva, se debe ver al ser humano en forma holística, de ahí la relevancia de los trabajos intermulti y transdisciplinares que se adelantan en el campo de la interacción humano-computador.
de tal manera que en la medida que nosotros tengamos mejores espacios de interacción de los seres humanos con la tecnología, va a ser mucho más provechoso ese uso. La cuarta jornada iberoamericana de interacción humano-computador es un evento gratuito que forja la hermandad y el trabajo colaborativo entre universitarios de diferentes países. Queremos que se fortalezca la masa crítica de investigadores, no solamente de alto nivel, sino desde muy temprano los estudiantes en los procesos de formación, en los programas de grado, puedan tener acceso a estas líneas de conocimiento y generen productos allí. Son varias cosas. Primero, la parte académica, porque es un espacio propicio para presentar las tendencias en el tema de interacción humano-computadora a nivel iberoamericano. Segundo, sea un espacio para intercambio de conocimientos entre los diferentes investigadores y estudiantes que se hacen presentes. Las calles de Popayán se llenaron nuevamente con estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Cauca que marcharon para exigirle al Gobierno Nacional aumentar el presupuesto para la educación superior pública de calidad y que elimine el enorme déficit presupuestal que existe en esta materia. Aproximadamente en 16 billones de pesos se encuentra el déficit presupuestal que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos con las universidades públicas. La preocupante cifra fue entregada en el marco de la movilización por la defensa de la educación pública realizada en Popayán. El gobierno ha venido teniendo unas determinaciones con relación a la financiación de la educación superior que ha venido perjudicando cada vez más y ha venido incrementando el déficit que a hoy se tiene de más de 16 billones de pesos. La última determinación fue hace poco por el Congreso, dinero asignado por el gobierno de la educación pública decide no dárselos a las universidades públicas, sino enviarlo directamente al ICETEX. Esto incrementa el tema de la demanda del estudiante, pues, para ver a qué universidad va y deteriora pues la calidad. Los trabajadores también participaron de la movilización. Nancy Fernández, afiliada a Sintra Unicol, marchó porque consideró que es un deber moral con la universidad pública. Tenemos que defender los derechos públicos de nosotros, de los estudiantes más todos los comerciales. La movilización estuvo llena de alegría, arte y especialmente de ciudadanos que se han unido junto a las directivas universitarias para que la educación, incluida la superior, sea una prioridad. La Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán están desarrollando el Diplomado en Cátedra y Estudios Urbanos, que dará una mirada a la historia de Popayán y a sus dinámicas culturales. Hoy en Unicauca al Día les contamos más detalles sobre este curso. El Diplomado Cátedra y Estudios Urbanos pretende propiciar dentro de los criterios de tolerancia y cultura académica nuevas y comprensivas visiones sobre la ciudad que reúne y convoque puntos de vista y enfoques diversos. Este diplomado será orientado por tres payaneses estudiosos del tema, Víctor Paz Otero, Alexander Buendía y Felipe García. El profesor Alexander Buendía, quien orientará el módulo 2, nos cuenta un poco las temáticas a trabajar. Asuntos relacionados con la narrativa tradicional de Popayán, es decir, cómo se ha constituido esa narrativa, cuáles han sido los orígenes de la narrativa. Entre ellos, por supuesto, están unos elementos del pasado y también del presente, y cómo el periodismo cultural que se ha dado en Popayán. Popayán ha sido una ciudad donde el periodismo cultural ha sido muy importante y muy activo. Es fundamental conocer dónde vivimos, aquí la importancia de este diplomado, reflexionar cómo proyectarnos al futuro con una mirada de una ciudad más diversa. El vicerrector de Cultura y Bienestar nos cuenta por qué es importante promover estos espacios. Es necesario generar espacios de reflexión y que los ciudadanos se empoderen a partir del conocimiento que tienen de lo que es la ciudad que habitan. Estudiantes y docentes del programa de Derecho de la Universidad del Cauca realizaron el primer foro sobre acción humanitaria en el Cauca y Unicauca al Día dialogó con el promotor de esta actividad para contarles más detalles. La alma mater caucana, en su compromiso hacia una universidad comprometida con la paz territorial, desarrolla este foro con la intención de que se conozca el contexto de lo que pasa en el Cauca en materia de acción humanitaria, sus oportunidades y desafíos. Cuando hablamos de acción humanitaria hablamos del conjunto de acciones, de servicios que se prestan a las personas víctimas o afectadas por el conflicto armado, por otras expresiones de violencia y también por los desastres. ¿Cuál es esa acción solidaria en materia de asistencia humanitaria, de ayuda de emergencia, de protección, de prevención, de rehabilitación, de recuperación de tantas familias y comunidades afectadas por estos fenómenos? Temática que gira en torno a la dignidad humana y la solidaridad a la cual todos estamos convocados, siendo parte de la acción humanitaria, indicó el profesor Fabricio López Sacconi.
Un primer desafío es que estos temas sean conocidos por los estudiantes y por los profesores. El segundo desafío es que se haga la articulación y la conexión con la profesión para la cual se está estudiando, para verla en una dimensión social y humanística, y no solamente en una dimensión comercial y técnica o profesional. El tercer desafío en cuanto a la acción humanitaria es traducirla en más difusión y conocimiento. En sensibilización y también en solidaridad y en acción para tratar de disminuir y reducir esas cifras que son realmente muy dramáticas de las necesidades que pasan nuestros compatriotas y nuestra población, principalmente en el sector rural. Hacemos una pausa y ya regresamos a Unicauca al día para seguirles compartiendo más hechos y temas del quehacer unicaucano. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico y a nuestra página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad. Presentación del informe de gestión vigencia 2017. Audiencia pública miércoles 23 de mayo del 2018. Lugar para Ninfo Francisco José de Caldas, Santo Domingo. Hora 10 a.m. Fecha límite de inscripción de participantes hasta el 7 de mayo en la ventanilla única, ubicada en la calle Quinta número 470 y en el portal web www.unicauca.edu.co. Redes sociales, Facebook arroba Universidad del Cauca, Twitter arroba Unicauca, Instagram arroba Universidad del Cauca. Somos Academia, somos Región, somos Paz, somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. La acreditación institucional nos ayuda a fortalecer los propósitos universitarios y a proyectar nuestra institución en los diversos contextos, demostrando que tenemos la capacidad de responder a los nuevos retos de la educación superior. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Los estudiantes que integran el grupo de investigación de Nutrifaca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca tienen buenas noticias sobre los avances de sus trabajos académicos. Veamos. Juan David Salazar es estudiante del programa de Ingeniería Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. En la actualidad se encuentra realizando su trabajo de grado con un grupo de investigación llamado Nutrifaca. Hablamos con él sobre esta iniciativa. El proyecto pues trata de identificar cuáles gramíneas de esas 12 especies buscamos identificar cuáles se comportan de una manera pues más productivas, que presenten mejor vigor bajo esos sistemas de sombra para establecerlos en sistemas silvopastoriles como alternativa para cambiar lo que se maneja hoy en día de ganadería tradicional a libre exposición. Aseguró Juan David que de lograr la creación de esta nueva variedad de planta herbácea podrá cambiarse la ganadería tradicional en la meseta de Popayán. Cambiar esa ganadería tradicional de manejar esas especies forrajeras nativas a cambiarlas a unas especies mejoradas y bajo sistemas silvopastoriles y también pensando en la parte de bienestar animal. De esta manera, los integrantes del grupo de investigación Nutrifaca continúan trabajando por desarrollar su investigación en beneficio de la comunidad. Estudiantes del municipio de Miranda que asisten a la sede norte de la Universidad del Cauca realizaron un recorrido por las instalaciones de la Alma Mater Caucana de la ciudad de Popayán, en donde conocieron espacios como el Museo de Historia Natural, la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigaciones, entre otros. Veamos. La regionalización de la Universidad del Cauca les da la oportunidad a muchos estudiantes de cumplir sus sueños profesionales desde su lugar de origen. Los estudiantes de la sede de Miranda visitaron la Alma Mater Caucana y una de sus profesoras nos cuenta el motivo de esta visita. Los estudiantes de regionalización, si bien es cierto, tienen sus propios espacios desde la región, desde su centro educativo, también es importante que tengan ese reconocimiento por parte de las instancias y los organismos de la universidad.
Luego del recorrido por las instalaciones de la Alma Mater, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar del conversatorio sobre Cátedra de Paz. Es de resaltar que en el norte del Cauca han vivido en carne propia la guerra y es importante para ellos estar presentes en conversatorios de construcción de paz. Un estudiante de Miranda, representante estudiantil, nos habla de su experiencia. A pesar de, digamos, de Miranda haber sido tan golpeada por el conflicto armado, recibió de buena manera de que se hiciera el proceso de paz con uno de los grupos. Entonces, hoy participar de estos espacios, pues es muy importante porque eso nos ayuda, digamos, a visualizar más todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Los estudiantes de Miranda que visitaron la Alma Mater Caucana hacen una invitación a la comunidad en general a perdonar a los desmovilizados que se integran a la vida civil nuevamente para contribuir a la construcción de paz. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca tiene una buena noticia para los estudiantes que buscan becas de estudio, pues existe una oferta de becas por $300. En la siguiente nota les damos más información. Henry François Tarlán, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca, confirmó a los micrófonos de Unicauca al Día las dos nuevas becas que han salido para estudiantes de la Alma Mater. Ya nos confirmaron del Banco Santander de que dos becas de 3.000 euros van a ser asignadas a la Universidad del Cauca. Entonces la invitación para que los estudiantes estén pendientes a través de nuestra página de la Universidad del Cauca de Relaciones Internacionales que llegan a través del acceso de www.unicauca.edu.co. Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar que el 27 de este mes se cierran las inscripciones para la movilidad académica en México y Argentina. Quiero reiterar la invitación a los estudiantes para que participen en el programa de intercambio latinoamericano PILA. Recordarles de que tenemos abierta la convocatoria hasta el 27 para que entreguen sus documentos. Recuerden que todos los interesados en acceder a las becas y programas en el exterior que gestiona la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca se pueden acercar a su sede ubicada en el claustro de Santo Domingo de la Alma Mater. La Universidad del Cauca, Alma Mater con acreditación institucional de alta calidad, invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional www.unicauca.edu.co. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad. Presentación del informe de gestión vigencia 2017. Audiencia pública miércoles 23 de mayo del 2018. Lugar para ninfo Francisco José de Caldas, Santo Domingo. Hora 10 a.m. Fecha límite de inscripción de participantes hasta el 7 de mayo en la ventanilla única, ubicada en la calle Quinta número 470 y en el portal web www.unicauca.edu.co. Redes sociales, Facebook arroba Universidad del Cauca, Twitter arroba Unicauca, Instagram arroba Universidad del Cauca. Como administrativo, tu aporte es esencial para garantizar el cumplimiento integral de la misión y la visión de la Universidad del Cauca, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Se llevó a cabo en el Parque Caldas de Popayán la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Esta jornada contó con exposiciones fotográficas y de pintura, danzas y mensajes de las diferentes entidades participantes. Veamos. Para ayudar en ese proceso de sanación de aquellos que fueron víctimas del conflicto armado o de cualquier violencia, se realizaron diferentes actos culturales y simbólicos, entre ellos un espacio donde las víctimas presentaron sus hechos victimizantes y exigieron sus derechos. La directora de la corporación, Ana Frank, nos cuenta sobre la importancia de estar presentes en este acto. Reconocer que existimos, reconocer que sufrimos, que Colombia produjo 200.000 muertos en una guerra de 65 años, 8 millones de víctimas, 2 millones de mujeres violentadas sexualmente en el conflicto y que esa historia no se puede repetir. Entre las diferentes exposiciones que hubo, la exposición de fotografía Invisibles, Cuerpo y Dignidad generó conmoción en el público, ya que relataba las historias de la violencia que atraviesa la población LGBT, que muchas veces conlleva a la muerte. Una de sus representantes nos cuenta lo que vive esta población.
Los tipos de violencia que nosotros tenemos en la población son inmensos, pero uno de los más grandes es el reconocimiento. El reconocimiento es a que nosotros somos seres humanos, no somos enfermos, simplemente humanos. Por eso nosotros hemos trabajado el lema, no somos un chiste, somos una realidad. El director de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas en el Departamento del Cauca estuvo contando la labor que han desarrollado y cuál es la ruta de atención. Ir primero al Ministerio Público, la toma de declaración ante el Ministerio Público, y una vez le toma la declaración como víctima, se envía a la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas para ser valorada más o menos en 2 a 3 meses, y se le da un acto administrativo donde se le informa si se incluye o no en el Registro Único de Víctimas. La pintura jugó un papel fundamental en este evento como elemento transformador para las víctimas, ya que a través de este ejercicio se logran unas catarsis de manera colectiva. Como parte de la celebración del Día Internacional del Libro y preparación de la Feria del Libro de Popayán, que se realizará en el segundo semestre del año, se desarrolla la estrategia Hoja en Blanco, y en la siguiente nota les contamos de qué se trata esta actividad. Con los integrantes de diferentes universidades de la ciudad, se desarrollan los talleres Hoja en Blanco como parte de una amplia agenda cultural conjunta. Esta agenda es en un plano bastante dinámico. Se desarrollan muchos talleres dinámicos con los muchachos, como por ejemplo lo que estamos realizando ahora, promocionando la lectura, ya talleres de promotores de lectura dirigidos a docentes, dirigidos a administrativos, dirigidos a estudiantes, dirigidos a la población externa. Incluso tenemos comunidades aledañas, tenemos talleres con padres de familia. Actividades promotoras de lectura y de lo que será la Feria del Libro de Popayán, programada entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 2018. Es una serie de actividades que no paran, ¿no? Es decir, esto empezamos desde la semana pasada ya, y continuamente, constantemente va a haber una para en el mes de julio por motivos de vacaciones y esto, pero esto va a seguir articulado de acá derecho hasta octubre, noviembre. Los talleres son realizados con universitarios del Colegio Mayor del Cauca, Fundación Universitaria de Popayán y la Alma Mater de los Caucanos. Los amantes de la observación de aves en todo el mundo se preparan para participar en el Global Big Day, una iniciativa del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos a través de su plataforma digital eBird. Veamos los detalles de esta participación de los unicaucanos en este evento mundial de observación y contacto con la naturaleza. El Grupo de Observación de Aves del Cauca desarrolló con el investigador de la WCS una conferencia de capacitación sobre el Global Big Day. El Global Big Day es un día especial en el cual los usuarios de la plataforma de BIRD se reúnen en todo el mundo para observar la mayor cantidad de aves en un solo día. Y se tiene eso como el día en el que se celebra el Campeonato Mundial de Observación de Aves en un solo día. Entonces, a través de la plataforma de BIRD, la gente puede depositar sus observaciones ahí, y de acuerdo a la organización que haya pues en cada país, se hace como un ranking mundial de quién observe más aves. El Global Big Day este año se realizará el sábado 5 de mayo. El año pasado quedamos los colombianos de primeros y esperamos este año quedar también en el primer puesto. De ahí que esta vez se haya fortalecido la coordinación de los grupos que en todo el país desarrollarán este ejercicio de avistamiento de aves. La idea es que todo el mundo aprenda a usar la plataforma de BIRD para poder participar en este Global Big Day, y pues que más allá del día de la competencia, la plataforma es muy buena, es una plataforma de ciencia ciudadana. La gente ojalá pues se involucre cada vez más en esto, porque cada observación cuenta, cada observación es un dato que sirve para hacer observaciones ya a nivel científico, donde se toman decisiones de conservación principalmente. A continuación los invitamos a conocer los eventos y actividades que tiene programada la Universidad del Cauca en su agenda para los próximos días. La Universidad del Cauca invita a conocer su oferta académica, convocatorias y eventos a través de la página www.unicauca.edu.co. Noveno Seminario de Automática, miércoles 2 a viernes 4 de mayo, Auditorio Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Más información en la página www.unicauca.edu.co, en la pestaña Diplomados y Cursos. Capacitaciones del área de egresados en temas laborales, presentación de hoja de vida, performance y entrevista laboral. Miércoles 2 de mayo, 3 de la tarde, Auditorio Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Visita de pares académicos al Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, jueves 3 a viernes 4 de mayo. Encuentro Regional de Narración Oral,
jueves 10 al sábado 12 de mayo, en Popayán y Santander de Quilichao. Para conocer la programación, pueden consultar la página www.unicauca.edu.co. Exposición Dibujando a Popayán, abierta al público hasta el sábado 31 de mayo en la Casa Museo Negret. Universidad del Cauca, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión.